Showed this to 1,500 patriots that watched the movie, and in one particular section they started talking a lot. Not normal. After the movie was over, I spoke to all 1,500 of them and I asked them, why were you speaking during this one part? And they all yelled out Epstein Island. Oof. And I said, now I understand why they don't want people to see this movie. Epstein Island is not the only sex island out there. Right. Listen, we gotta love our children more than we fear evil. In this film, the line that comes out over and over again, that God's children are no longer for sale. And that's what they are quaking in their boots on. That once the public awakens to this, those people will never be able to walk down the street ever again. Y este es el tremendo mensaje que mandó el actor principal de la película Sonido de Libertad. Se trata de Jim Caviezel. Muchos lo conocerán por su tremendo papel en La Pasión de Cristo, interpretando a Jesús, película de Mel Gibson. El actor actualmente lucha por exponer esta oscura red junto a Mel Gibson. Es por eso que Mel apareció con un video inesperado, captando la atención de todos en todas las redes sociales, invitándonos a ver esta película llamada Sonidos de Libertad. One of the most disturbing problems in our world today is human trafficking, and particularly the trafficking of children. Our future is our children. Now, the first step in eradicating this crime is awareness. Go see Sound of Freedom. Según las palabras de Jim, se está dando a entender que en la película se va a exponer algo muy importante o a alguien. Y a pesar de que el tráiler no lo menciona, seguramente la película tendrá algún tipo de relación con esos rituales que ha denunciado Mel Gibson sobre el jugo rojo de los niños. Ustedes lo entienden perfectamente. En este video voy a responder algunas preguntas y aclarar algunas otras con respecto al estreno de este film llamado Sonido de Libertad, que será el 4 de julio. Esta fecha obviamente no fue elegida al azar. El 4 de julio se conmemora uno de los días más importantes en la historia de los Estados Unidos. Es el Día de la Independencia. En esta fecha las familias se reúnen a festejar y miles de personas salen a celebrar. Así que lo primero es que no se trata de una película realizada por Mel Gibson, como por ello no me expresé bien. Tampoco es dirigida por él y menos actuada. Pero Mel sí está muy en sintonía con su actor principal, el de La Pasión de Cristo, y con su director, ya que ambos pertenecen a una agrupación muy especial. El actor y el productor mexicano Eduardo Verástegui y el actor y director estadounidense Mel Gibson participaron de la cuarta cumbre transatlántica Pro Vida y Pro Familia, que se realiza en Budapest, en Hungría, los días 26 y 27 de mayo pasado. El jueves 26 de mayo, Verástegui, quien es el que presenta esta película Sonido de Libertad hoy en día junto a Mel Gibson, que la está promocionando, presentó esta película llamada así en inglés Sound of Freedom, Sonidos de Libertad en español, siendo ovacionado por los presentes durante 5 minutos. Luego de la ovación, Verástegui invitó a pasar a Mel Gibson y dijo que esta película tiene la marca de Mel. Atención a esto, que este es un dato que muy pocos saben. Así que en este informe vamos a hablar un poco de esta situación en la que Mel Gibson está involucrado en este film de forma indirecta, pero también muy activamente. Y de lo que se trata un poco esta película, ya que el actor principal dijo que fue la mejor película que hizo en su vida, y también lo vimos al inicio del video, bueno, lo que dijo que se va a exponer adentro de este film. Atención. Más que esto, no podemos esperar en esta película. Bienvenidos al nuevo amanecer. Déjame decirte qué haces aquí. Viniste por algo que sabes. No puedes explicarlo, pero lo sientes. Y eso que percibes te ha traído a mí. No, he came to see me on a rooftop in New York. I said, hey, can I talk to you? And he said, sure. He floated in. Sideways. Through a crowd of people. He was wearing black, and it was like one of those old vampire movies where they don't walk but they glide. And he was a dancer, you know, so he has he's very you know, graceful. Yeah. And he moved sideways and he just sat down in a chair next to me, and it kind of frightened me. And he's a very smart guy.
And we started talking, and I didn't, you know, say much of anything about reading the script, nothing. I just started talking about the Middle Ages, and he began to talk tortures. And we swapped tortures, because I'd read this book on torture. And I tried to recall some of the most heinous things I'd ever read in this book, and he was like, oh, and he'd try and top it. And it got, and my assistant was there, and he left because he couldn't stand it anymore. Yeah. The air had turned cold. And then he left, and I wanted to leave. And because I knew that I didn't want to work with him. Yeah. And he was getting scary. Yeah. And then I turned around, and it was on top of the Peninsula Hotel. I turned around to avoid his steady gaze at one point. Yeah. And I was looking at a building with the top of the sixes on it. So there was a huge illuminated triple six in red. Yeah. And I went from that to that to that, and he started smiling. And I thought, oh no, Chris Walken is the Antichrist, you know? There's a producer I know, successful producer. I will not mention names, but his whole opinion about women on film from beginning to end is very brief. He says, women on film, either naked or dead. Both is better. And it's like, whoa, ooh. The man has got a spiritual malady for a start. I mean, when I came over here, I was, I was in my mid-20s. Right. The first time I really came over here. You know, I had a whole bunch of weird paranoid suspicions about what the hell was going on, because there was a lot of stuff I couldn't understand. Right. And nobody was really bothering to explain it to me. They don't. And and I formed a bunch of opinions about the town and about the people in it that were like, surely that couldn't be, because a whole place can't be like, you know, weird town, you know, where the stranger wanders in and all the people are in the bar and they all shut up when he looks at them, and they tell you don't go to the house on the hill, and it's like that. And then you go away and you think, no, that's, I was wrong. I mean, that's insane thinking. I'm paranoid. I imagined that stuff. That couldn't be the reason for why so-and-so was acting like, could it? And then you find out later on the track that you are exactly on track with a lot of this stuff. Not specifically on track, but that you could, that some of your worst nightmares were real at the time, and you think, Esto fue un extracto de una entrevista donde Mel Gibson habló de muchas cosas que pasan en Hollywood. Las denuncias de Mel están, bueno, relacionadas a que a estos niños se lo usan en rituales y se toma, bueno, como una especie de daiquiri de frutos rojos de niño. Lamentablemente no puedo poner lo que dijo Mel porque ustedes, bueno, ya se imaginan lo que pasa, ¿no? Pero saben a lo que se está refiriendo Mel Gibson. Es por eso que la película tendrá algo que ver con todo esto también, aparentemente. Y esta es una suposición mía, ya que por supuesto la película todavía no se estrenó y no la vimos. Pero bueno, es muy probable que se aborde este tema. De hecho, bueno, hay unas declaraciones del actor que hablan justamente de esto. He was supposed to be in the room with me in right here or in Tulsa, but he's down there saving children as we speak, because they're pulling kids out of the darkest recesses of hell right now, in dumps and all kinds of places. The adrenochrome children, look where we're at right now. Essentially, you have adrenaline in your body. I'll just simplify it. And when you are scared, you produce adrenaline. If a child knows he's going to die, his body will secrete this adrenaline. It's the worst horror I've ever seen, is screaming alone, even if I never, ever saw it. It's beyond, and these people that do it, there'll be no mercy for them. Para los que quieren saber más o menos de qué se trata la trama de esta película, se basa en la vida real de Tim Ballard, o sea que esta película está basada en hechos reales, como lo indica el tráiler, que es un ex agente del gobierno de los Estados Unidos que abandonó su trabajo
para rescatar a niños de los traficantes, bueno, ya saben, ¿no? Y esto era a nivel mundial. Pero todo cambia cuando logra liberar a un niño de 7 años que le pide por favor que encuentre a su hermana también secuestrada. Y esa es básicamente la trama principal de la película, pero me parece que la gente descubre, al sumergirse en la búsqueda de la hermana de este niño, descubre algo todavía mucho más macabro de lo que se esperaba, y eso es lo que se va a develar en esta película aparentemente. Así que esa es la trama principal de lo que va a tratar esta película promocionada ahora, que se va a estrenar el 4 de julio, donde Mel Gibson, ya vimos el mensaje que mandó el actor. Bueno, no, lo único que tenemos que hacer es esperar para tratar de ver esta película. Y de final les voy a dejar lo que dijo el actor, que básicamente dijo que esta es la mejor película que hizo en su vida. Aparentemente esto lo marcó, es una película fuertísima aparentemente. Así que acá les dejo las declaraciones de lo que dijo Jim Caviezel. Sin duda alguna, Sonido de Libertad es una de las películas más importantes de mi vida. Estoy convencido de que la luz de esta película ayudará mucho a la sanación de millones de niños lastimados por esta oscura realidad. Y eso me da mucha esperanza. Hay niños en todo el mundo rezando por ayuda. Y esas oraciones ya han sido escuchadas por Dios y por nosotros. Esta película te va a abrir los ojos a la terrible realidad a la que se enfrentan millones de niños. Y yo espero que vayas al cine a verla. Estoy convencido de que saldrás inspirado a hacer algo para salvar a tantos niños que son víctimas de este mal. El objetivo de Sonido de Libertad no es solamente entretener y educar, sino impulsar un movimiento de libertad y crear un cambio real en esta crisis real y global que está ocurriendo ahora mismo. Nuestra meta es inspirar a 2 millones de personas a ver la película el fin de semana de estreno, para representar a los 2 millones de niños que este año serán traficados en el mundo. Ángel Studios permite ayudar a otras personas a ver Sonido de Libertad. Puedes hacerlo por medio del programa Cadena de Favores, comprando boletos que serán donados a personas que no puedan adquirirlos. Y de esta manera, puedan ver la película sin costo alguno, gracias a ti. Para más información, visita la página web angel.com/freedom para que hoy mismo comencemos a difundir este poderoso mensaje. Cuantas más personas podamos lograr que vean Sonido de Libertad, más podremos levantarnos unidos a una sola voz y decirle al mundo que los niños de Dios no están a la venta.